es un vínculo afectivo que está sustentado en valores importantes, como puede ser la lealtad, la solidaridad, la sinceridad y el compromiso. Esta es una relación afectiva que puede desarrollarse no solo entre dos personas, incluso pueden ser evidentemente entre más personas. Ahora bien, hay un elemento importante que tiene que ver con la reciprocidad. Este es un elemento fundante en el concepto, ya que no se sostiene este vínculo en el tiempo si no hay un interés mutuo por su desarrollo, si no recibimos y también damos. Ahora, justamente el paso del tiempo también es algo que marca de manera importante la posibilidad de sostener una relación de amistad y de denominarla como tal. Y tiene que ver con que a partir del tiempo y el paso de la vida y las circunstancias, es que las personas tienen la oportunidad de demostrar lo que son capaces de hacer por el otro. Y es que en esos malos momentos, en esas situaciones de crisis, donde nos sentimos más vulnerables y donde realmente necesitamos más del otro, es que se ponen a prueba a los amigos. Otros elementos que nos pueden servir para comprender qué es la amistad, digamos que pueden ser los comunes intereses. ¿Quiere esto decir que tenemos que ser muy parecidos o ser iguales para desarrollar una relación de amistad? No, para nada. De hecho, en la diversidad, en la diferencia, en esos aspectos que nos pueden distinguir y hacernos justamente distintos en función de edad, sexo, lugar de residencia, nivel educativo, ideologías, culturas u otras variables que nos hagan distintos a otra persona, pueden ser entendidas como oportunidad para crecer, para enriquecernos o como complemento, y de hecho pueden ser ingredientes que favorezcan la relación de amistad. Además, la amistad en sus formas de expresión puede cambiar de manera importante a lo largo del tiempo en las distintas épocas. Antiguamente, las relaciones de amistad en la lejanía podrían ser un poco complicadas, no imposibles, porque existían las cartas y, bueno, evidentemente podíamos establecer esa comunicación. Sin embargo, la instantaneidad de la comunicación podría ver bastante limitada por el tiempo que necesitaba llegar esa carta al destinatario. Sin embargo, en la actualidad podemos establecer una comunicación instantánea y fluida con un amigo que esté a kilómetros de distancia, compartiendo fotos, audios, textos, incluso teniendo una llamada, videollamada en tiempo real. Evidentemente, estas tecnologías de la comunicación pues favorecen mucho el sostenimiento de estos vínculos en la distancia. Creo que no le hace mucho bien al concepto, no le hace mucho honor al concepto utilizar este término de amigos a esas personas que conocemos, interactuamos en las redes, pero en realidad esa relación dista bastante de ser una relación, digamos, de amistad en todo lo que el concepto incluye. Una invitación: apostemos más por el cara a cara, por los abrazos, porque a veces vemos reuniones y fiestas donde tenemos el verdadero amigo enfrente y estamos prestando nuestra atención a lo que ese amigo en la red está compartiendo, su estado, su historia. Estamos incluso prestando atención a un desconocido y estamos entonces acercándonos a esa persona y alejándonos de quien realmente tenemos enfrente y son nuestros vínculos más significativos. La amistad tiene múltiples beneficios desde el punto de vista psicológico que incluyen los aspectos cognitivos, pero los trasciende. La vamos a ir poniendo evidencias, por ejemplo, la memoria, funciones cognitivas, procesos cognitivos como la memoria. Seguramente recuerdan esos espacios de encuentros entre amigos donde se rememoran y se traen a la actualidad esos recuerdos de situaciones compartidas y vividas en conjunto y que forman parte de la historia de esa relación. Y siempre está el que es capaz de evocar de una mejor manera o de manera más detallada esos episodios, mientras a otros les cuesta un poco de trabajo. Ahí estamos haciendo un ejercicio importante de memoria cuando evocamos esas historias, pero también funciones cognitivas o procesos que tienen que ver con la capacidad que tenemos para la toma de decisiones. Evidentemente, un amigo puede ser esa persona que nos acompañe en un proceso de toma de decisión, facilitando o brindándonos alternativas múltiples, diferentes posiciones o diferentes maneras, perspectivas desde las cuales podemos analizar una situación. Evidentemente, contar con un buen amigo puede ser también sinónimo de tener
un buen espejo en el que nos miremos y recibamos retroalimentaciones que pueden ser incluso en determinado momento determinantes para resolver una situación. Nuestra capacidad de resolución y de afrontamiento a las situaciones difíciles puede estar favorecida por este acompañamiento en la medida en que la persona, este amigo, nos devuelva perspectivas múltiples, distintas visiones, consideraciones que pueden ser en un momento difícil de nuestra vida, como un duelo, un divorcio, la pérdida del trabajo o cualquier situación difícil en la que necesitamos este acompañamiento, puede resultar valioso. Ahora, no solo hay beneficios desde el punto de vista psicológico, está muy demostrado en términos de evidencia científica el aporte o los beneficios que pueden tener para la salud en general. Por solo poner un ejemplo, seguramente podemos identificar cuánto nos ha podido ayudar la existencia de un amigo que te acompaña a la realización de una actividad física que se realiza en grupo o con la compañía de ese partner que te acompaña y realiza la actividad contigo en el gimnasio o al aire libre o donde sea. Esa persona puede ser fuente de motivación, de inspiración para sostener en el tiempo un hábito que es muy importante para la salud en general. En el caso de los adultos mayores, está demostrado que la relación de esos vínculos valiosos, significativos, tienen, digamos, un efecto muy importante en su salud general y en la longevidad. En la medida en que se sienten parte, que forman parte de un grupo, que se sienten en compañía, con un sostén, con un apoyo, mientras que el aislamiento social está relacionado con, digamos, incluso en su máxima expresión, con la pérdida de sentidos. Digamos que en general la amistad puede ser definida también como un factor protector que maximiza la alegría, los aspectos positivos de la vida y también disminuye las angustias aligerando las cargas y por tanto evidentemente tiene marca significativa en nuestro bienestar y en nuestro equilibrio y felicidad en general. Para hacer nuevos amigos, yo creo que una clave importante es la socialización. Estar abiertos al intercambio, a conocer nuevas personas, a favorecer nuestra participación en espacios compartidos, comunes, actividades donde evidentemente se demande de la interacción con los otros. Es que justamente en esas circunstancias es que podemos, a partir de esa interacción, conocer las características de las personas, identificar a través de esos diálogos aspectos comunes, intereses, proyectos. Solo es algo que se busca, es algo que también nace, que se construye a partir de determinadas circunstancias y que sobre todo su mantenimiento y su capacidad para que deje, o sea, no sea una relación efímera, sino que perdure a lo largo del tiempo. Hay aspectos importantes como la lealtad, no traicionar la confianza que deposita en nosotros ese amigo o amiga. También esa reciprocidad, que seamos capaces de recibir, pero también de dar, estar pendientes de esa comunicación que sea fluida, que sea sostenida, que sea abierta. También el respeto es un ingrediente fundamental para hacer sostenible en el tiempo la relación y evidentemente apostar de manera recíproca por ese vínculo, enriquecerlo y cultivarlo, porque es algo que puede surgir, pero si no somos capaces de cultivar a lo largo del tiempo, pues puede desvanecerse. Así que es algo que tenemos que, como una flor, estar día a día atendiendo y cultivando para que perdure a lo largo del tiempo. Definitivamente sí existen amistades tóxicas que, como toda relación interpersonal humana, como pueden ser también las relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones humanas en sentido general, pueden estar caracterizadas por maneras poco sanas de relacionarse con el otro. Es importante entender y saber identificar cuándo estamos ante una relación tóxica. Bueno, es una relación que en términos generales se caracteriza por ser poco satisfactoria, por no ser sana, por brindarnos más problemas, malestares, pesares, sufrimientos que lo contrario. O sea, es un vínculo en el que no estamos experimentando bienestar, satisfacción, que está caracterizado, por ejemplo, por manipulación, celos, envidias, críticas excesivas, control, dependencia, competitividad. Son aspectos, traición, aspectos que pueden estar presentes en una relación
tóxica, y evidentemente son situaciones que deberían invitarnos a repensar la necesidad y pertinencia de sostener en el tiempo ese vínculo. Recordemos que las relaciones de amistad son relaciones que elegimos y que son esa familia elegida. Por tanto, son lazos que también tenemos la capacidad y la posibilidad de cortar. Creo que sería importante hacer un balance de los aspectos positivos y negativos que ese vínculo nos genera. Y si el saldo final es más negativo que positivo, bueno, sería importante poner límites y establecer entonces pautas de una relación que sea realmente satisfactoria, una relación que nos brinde placer, que nos apoye, que sea un soporte, que no sea en realidad un problema, que nos brinde buenas vibras y que sea algo que nos ayude, que nos acompañe a vivir de una manera más placentera nuestra vida. Las amistades pueden ser sin dudas una influencia positiva, como mismo también pudiéramos identificar personas que no son muy favorecedoras en el vínculo de este desarrollo, pero vamos a enfocarnos en la posibilidad de que sí. Por ejemplo, un amigo puede ser una persona que te acompañe en un proceso de transición académica, en un proceso de elección de carrera. Claro, no vamos a pensar en depositar la responsabilidad en ese amigo de tomar la decisión, y menos tomar una decisión como frecuentemente ocurre o digamos como problemática asociada a determinadas características de la edad, en las que a veces se eligen carreras o profesiones en función de seguir compartiendo con ese amigo, lo cual evidentemente no es un criterio de una elección responsable. También compartir en los ámbitos laborales, donde claramente hay que definir o distinguir entre el compañero y el amigo, pero cuando tenemos la posibilidad de compartir en un ámbito laboral con personas que podemos denominar como amigos, pueden ser relaciones que favorezcan la motivación, que favorezcan un buen clima y también la productividad. Creo que de manera general pueden ser relaciones que sí dejen una marca y una huella importante en nuestro crecimiento personal y profesional.